evosco solo una mirada meiga deses teus olhos. Sus poemarios no han dejado de publicarse y su compromiso con la tierra y su cultura no se ha disipado con el tiempo. Hoy tendría 84 años. Una década después de su fallecimiento, el legado de Manuel María, el poeta de Aterrachá, vuelve a su casa, a Outeiro de Rei. Ya es una realidad. La casa natal del poeta que hizo de la Aterrachá un personaje de su obra ha abierto sus puertas como Fundación de Estudos Galegos. Manuel María, uno de los máximos representantes de A Escola da Tebra, Escuela de la Tiniebla, vuelve a su Outeiro de Rei, de donde su pluma nunca salió, y recuperando no solo su obra, sino también la planta original de su hogar. Quien visita a Casa Museo Manuel María mata dos paxaros de un tiro. Por unha parte, ve o prototipo de casa cheirega, creo que moi respetuosamente restaurada, e por outra parte, un contido cultural enorme, que é o legado unitario, total, de Manuel María. O lago ten a onda, Deus ten o inferno. Aunque falleció en 2004, sus poemarios no han dejado de editarse, y su figura de hombre de la tierra de gran compromiso con la cultura y la política ha ido agrandándose. Su viuda, Saleta Goy, cómplice en sus proyectos literarios y empresariales, no ha dejado que su nombre se diluya en el tiempo. Eu procuro facer todo o que Manuel María lle agradaría. E eso, tal, eu sei que si él sabe isto, é que eso xa non se emociona, non sei. Si, eu si me emocionei aquí aquel día foi dicindo isto. Si falo diso, me acabo emocionando, porque él quería muchísimo a casa. Su historia con Manuel comenzó en 1956, en una cafetería de Lugo. Sus ojos color miel se clavaron en ella y ya nunca dejaron de mirarla. Aquel rapaz empezou a mirar pa min. Eu dicía que ollos ten e tal, porque era moi guapo Manuel María. E logo, ao pouco tempo, dice: podo pasar pa xunto de vos, que eu estaba con unha amiga irmá do grandío do pintor. E nada, empezou unha relación. Fueron 3 años de noviazgo llenos de cartas, mañana e tarde, que Saleta prefiere guardar para sí, aunque reconozca que, en esencia, tamén forman parte de su producción literaria, pero con unha única lectora. Eu estaba nunha pensión en Lugo, e xa me daba algo de apuro recibir carta pola mañá e pola tarde. E co guapo que era todo, eu enamoreime antes das cartas, que é do poeta, que é de Manuel María. Bueno, as cartas son do poeta. Ese carisma que la enamoró arrastraba a outra gente. Sus tertulias eran moi concurridas e como orador conseguía que todos le prestaran atención. Él era un home referente. Referente quere decirse que é como un actor cando entra nun escenario, enche o escenario ou non enche o escenario, e ele efectivamente enchía o escenario onde estaba, pero dunha forma absolutamente natural, sin quererlo protagonizar. Era un gran tertuliano porque sabía moitas cousas e era moi ameno. Tiña boa presencia porque aí se ve, non? Su infancia en Outeiro de Rei, en una casa con huerta y animales, pero con ciertas comodidades, fue su escuela de poesía. El paisaje que veía desde su ventana le hizo soñar y transmitió su amor a los lectores. Él quedó marcado por la infancia mucho, quedó marcado por la horta, por la su casa. Nos, cuando viñamos de Monfort aquí, yo tenía un Corsa daquela, paraba ahí porque él nunca conducía. Paraba aí diante da porta e o primeiro que facía, porque isto que vedes agora de biblioteca, era unha cuadra e había unhas portas que atravesaban e salía a horta. O primeiro que salía antes de ir ver a súa nai e a seus irmãos na cociña
era ir á Horta. Era a primeira visita. Manuel tiña un atavismo grande ca terra, moi grande. Con 21 años presenta su primer libro de poemas, Muiñeiro de Bretemas. Aunque la escritura fue su auténtica vocación, consiguió un trabajo de procurador en Monforte de Lemos que le permitía tener una mínima solvencia económica para poder seguir publicando sus propios libros o para abrir una librería que fue lugar de encuentro de intelectuales. Él trabajaba de procurador. O traballo de procurador, pues, tú vas a mañá, tal e cual, non é unha cousa moi... E despois estaba sempre na librería. É dicir, ali hai unha camilla e ali escribía. Por iso, os versos, cando salían os versos, eu era a primeira lectora. A máquina de escribir coa que un Olimpia, coa que traballaba. Su extensa obra se publicó de forma irregular e en editoriales modestas. Aquí está todo cronolóxicamente, Morrendo a cada intrasvento, Terrachá. Aquí, por exemplo, se ve a pobreza. Por aquí, a parte de arriba, é narrativa. Eu que teña, ou de teatro, ou de contos. Las grandes le respetaban, pero no lo contrataban. Si tú defendes cousas que non van na línea do que marcan outros, é difícil entrar en determinado sitio. En los 70 su intensa vida social se fue transformando en un compromiso político que se hizo muy activo. Mesmo sendo certamente contrario á súa vocación. Non era unha persoa con vocación política, mas viu no necesario en determinado momento e interviu directamente na política, sendo mesmo candidato nas eleccións municipais do seu concello. Non? Sus amigos e seguidores le animaron a ser candidato e esos mesmos amigos le obsequiaban con súa obra. La colección pictórica de Manuel Isaleta é notable e hoxe se pode ver en súa fundación. Todos son regalados. Nos non compramos nunca un cuadro. Non tiñamos cartos. Non podíamos comprar. Pero eras amigo de pintores. Así. Manuel sigue inspirando a outros artistas como la cantante Uxía, que ha musicado algunos de sus poemas. Gustoume que é unha figura moi poliédrica, ten moitas caras diferentes e moi atractivas todas elas. Non? Entón eu fixei unha especie de pacto con Manuel María, un pacto que percorrer toda a xeografía galega espallando a súa poesía. Non? Ahora que la fundación está en marcha, Saleta está satisfecha, pero aún le queda mucho trabajo por delante y está llena de ideas. Unha responsabilidad, eu estou moi preocupada, estaba moi preocupada como viñan as cousas, como... Claro que non se perda nada, porque hai así unha cousa interesante e iso fai país. Manuel María ha vuelto a su casa, justo detrás del ayuntamiento de Outeiro de Rei, el hogar que le convirtió en el poeta de la Terrachá. Terrachá, somente sei, un pobo aquí, outro acolá, mil árboles, un ceo gris e tráxico no candan as aves a voar. O resto é soledade.